Qué maravilla una vez más compartir con ustedes nuestro programa Conexión Vital aquí desde Telecafé y en este nuevo horario en el 2018 de 6 a 7 en directo en la tarde y en la mañana de 6 a 7 en la repetición. Es un gusto enorme saber que tenemos una audiencia que cada vez crece y que se expande por todo el territorio nacional y fuera de las fronteras de nuestro territorio colombiano. Bienvenidos. Aquí estamos con el doctor Jorge Enrique Rojas, como siempre, con ustedes, con la línea gratis 01800127222, con nuestro correo electrónico conexiónvital@telecafe.tv, con Facebook Live ya en directo con ustedes, Facebook Live para que a través de este mecanismo y de esta red social ustedes no solamente vean el programa en directo, sino que puedan enviar las preguntas que deseen. Hoy tema libre con el doctor Jorge Enrique Rojas, médico. ¿Qué tal? Muchas gracias Iván y a todos ustedes mil gracias por estar con nosotros. Recuerden que este es un programa de prevención y educación que no pretende reemplazar una consulta médica y queremos que todos ustedes así lo entiendan. La finalidad nuestra es que entiendan la importancia de la consulta médica, que conozcan de muchas especialidades y patologías y adicionalmente que entiendan la responsabilidad de cada uno de consultar, de hacer sus exámenes, de prevenir. Nosotros, por lo tanto, hacemos esa labor bonita de correr todos los días para poder estar con ustedes haciendo este proceso educativo. Este no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Realmente lo que queremos acá es entender lo que escribimos en el libro Las 100 Enfermedades Más Frecuentes, que lo consiguen ustedes en todas las librerías nacionales de Colombia, y cómo hacer de la cocina una farmacia, que allí también ustedes van a ver muchas ayudas terapéuticas. Y ojalá las pongan en práctica. Muy bien, y ya empezaron a participar aquí, al menos a reportar audiencia desde donde puedan estar viendo en estos momentos nuestro programa Conexión Vital. Facebook Live es la red social, ahora mismo pueden ustedes que ya tienen el programa aquí preguntarle tema libre al doctor Jorge Enrique Rojas, y él de una manera muy didáctica, como siempre lo ha hecho pero cada vez más todavía para que conozcamos quienes no somos médicos, entremos a ese fabuloso mundo de nuestro cuerpo, de este mecanismo tan perfecto, y eh, él va diagramando y va explicando muy bien cada uno de los órganos, eh, toda su, su, su mecánica, cómo podemos ayudarnos nosotros desde ese punto de vista del, del poco conocimiento que tenemos, pero aquí vamos aprendiendo y en esa medida nosotros... También vamos ajustando las cosas en nuestra vida para que nos vaya mejor. Eh, nuestra línea gratis 01800 127 018000127222 está libre también para que ustedes puedan ahora mismo marcar este número telefónico que no les cuesta nada su llamada y hacen las preguntas si no tienen la posibilidad de Facebook Live o si quieren compartir en directo con nosotros una experiencia. Bueno, doctor Jorge Enrique, ¿cuál es la principal motivación hoy en día en sus centros? de medicina, en sus parques de medicina. Pues yo creo que la gente lo que está más motivada es a, a buscar ayudas terapéuticas complementarias. Muchas personas se preocupan por el hecho que les digan, usted ya no hay más que hacerle, usted no tiene tratamiento, uh -huh. o acostúmbrese a vivir con el dolor, con la enfermedad. Y hay un desconocimiento pues de, de muchas otras terapias. Es muy triste uno que le llegue un paciente que diga, "Me cayó mal el medicamento", pues porque no lo tolero, a usted le puede caer bien una pregabalina, a mí me puede matar eso. Y entonces sí. veo los efectos secundarios, consulto por efectos secundarios y me digan, "Tiene que tomarlo". Es que me, me cae re mal, no, no tolero, no tiene que tomar. O, otra cosa, perdóneme, otra cosa que le interrumpa. También una cosa muy, muy acostumbrada dentro del mundo médico es que le digan a la persona, usted sufre de tal enfermedad, ya lo etiquetan para toda la vida y tiene que tomar esa medicina el resto de su vida. También. No cree usted algo que está sonando últimamente y es que hace parte de eso de la vieja medicina y que ahora hay una nueva medicina. Lo que pasa es que... Eh, pues obviamente todos tenemos que hacer una formación universitaria y graduarnos de médicos para hacer esta labor. Pero yo a veces digo que eso es como cuando uno le entregan un cuadro muy bonito que le falta terminar ciertas pinceladas. Y eso es lo que debe hacer uno. Pues uno se, se, se gradúa de médico, pero de ahí para adelante sigue un camino muy largo de, de estudio, de investigación, de ayudas terapéuticas complementarias, donde yo no puedo enfocar al paciente que tiene dolor a darle únicamente analgésicos cuando existe acupuntura, terapia neural, hidroterapia, geoterapia, apiterapia, ozono y mil cosas más. Entonces, es abrir las puertas, digo yo, la humildad del conocimiento, a, a darnos la oportunidad de, de buscar esas cosas para ponerlas en práctica. Hay una historia de vida, hay un caso clínico, hay algo sí. que sucedió, eh, lo que sucede normalmente en los hospitales. Sí, sí podemos ver este caso clínico, esto es más referente a la, a la nutrición, pero pues es que todos comemos, el científico, el profesor, el decano, el, el director del hospital, todos y no le prestamos suficiente atención a la comida y pues me pasó que tuve que ir a pasar ronda médica a un hospital y esto fue lo que me encontré. Y esta es entonces una porción de carne que le traen a un paciente de 90 años que tiene prótesis superior e inferior. Como ustedes pueden ver, la dificultad de trinchar esta carne, porque obviamente con la dentadura que un paciente de 90 años tiene es imposible. Y una carne con un alto contenido de nervios o de, que llamamos nosotros, de, de, de fibra, de cartílagos, que no corta. Además con este tipo de, de, de materiales plásticos es imposible. Ustedes pueden ver lo difícil de cortar este tipo de, de carne. Ya podrán imaginarse el paciente para poder trinchar esto es imposible. Y adicionalmente sus dientes van a ser imposibles también de cortar este tipo de alimento sabemos que la carne además en un paciente hospitalario y a todos es la carne es un alimento que inflama. Pero esto es algo increíble que manejen este tipo de alimentación en un paciente hospitalizado en un reconocido hospital y esto es sea el alimento que le den a un paciente que tiene una fractura o que esté postquirúrgico. Ahí observan ustedes la calidad de carne que esto tiene, que es imposible para el mismo aparato digestivo digerir este tipo de carne. Pues yo creo, yo creo que podríamos hablar de eso ahora después de escuchar esta llamada para que no se nos vaya a colgar, desde Cali, una llamada. Jaime está en Cali, bienvenido a Conexión Vital. Eh, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Jaime, adelante, lo escuchamos. Sí, sí, buenas tardes. Quisiera saber qué tan, qué tan curativo es el, el ayuno intermitente, qué saben ustedes del tema. Eh, mucho, y le agradezco su pregunta, Jaime, porque si todos los médicos tuvieran la oportunidad de entender el efecto terapéutico que tiene el ayuno, le harían ayuno a todos los pacientes. Ustedes saben que cuando un caballo, una vaca, un perro, cualquier animal se enferma, entra en ayuno. Y uno a veces cuando está muy enfermo, pues uno no quiere comer. Pero no es porque no quiera comer, es porque el cuerpo le está pidiendo un proceso de descanso para salir de un estado de acidosis y entrar en un estado de alcalosis. Y eso se logra a través del ayuno. Cuando usted deja de comer... Y usted empieza en ese momento a ingerir alimentos con alto contenido de fibra, de vitaminas y minerales que está en la fruta o en la verdura, haciendo un ayuno. El cuerpo inmediatamente hace un proceso desinflamatorio. Y casualmente con el, el video que acabamos de ver, que grabé en un hospital, Además yo tuve mucha dificultad para trinchar esa carne con esos cubiertos plásticos, que me parece bueno que sean cubiertos desechables en los hospitales. Pero ustedes, yo quisiera que buscaran un artículo que yo escribí hace mucho tiempo y todavía figura en la red que se llama Proteosaurismosis, que lo han escrito también muchos autores en otros países, especialmente los españoles, y explican cómo por ejemplo... Un pedazo de carne como esa que ustedes vieron ahora, en el proceso metabólico, para que ya se digiera, se desdoble, llegue hasta el músculo y todo, pueden pasar hasta 27 días. Y finalmente producen un ácido, que se llama ácido araquidónico, que es precursor de tromboxanos, de prostaglandinas, finalmente eso es dolor. Por eso el motrin, por ejemplo, es un antiprostaglandínico, quita el dolor en vez de quitarle la carne al paciente. Entonces yo veo que me llega un paciente manejado en reumatología, manejado en muchas especialidades con una artritis o una artrosis o una fibromialgia o dolor y le mandan excelentes medicamentos y no le quitan la carne. Como quien dice, tome medicamento ahí toda la vida, coma lo que quiera. Entonces el paciente cuando se come ese paso de carne se inflama y se acidifica. ¿Cómo puedo yo contrarrestar esto? Hago un ayuno. Yo recuerdo que atendí la... Eh, lo, la, la mamá de un médico, suegra de una médica, muy reconocido de nuestra región, con una hipertensión maligna. Tomaba unos medicamentos para la hipertensión. Y yo simplemente empecé el tratamiento con la parte alimentaria y le dije, un día a la semana ayune consumiendo uva Isabela, la chiquita, con pepa y con cáscara. Todo ese día uva Isabela. En seis meses la señora estaba con dos medicamentos. ¿Por qué? Porque hizo una desinflamación, una desintoxicación. Muy bien, vamos a un pequeño corto de comerciales aquí en Conexión Vital y regresamos con ustedes. Más llamadas, más preguntas y la respuesta es obviamente del doctor Jorge Enrique Rojas. Bueno, vamos rápidamente para que nos rinda esta, llamada, esta pregunta: es de Facebook Live, la hace Miriam López. Tengo 38 semanas de embarazo y hace aproximadamente un mes que casi no duermo. ¿Esto será normal, doctor José Enrique? Pues es, no es normal. El sueño es muy reparador, el sueño es muy importante. Si no saben, el, el premio Nobel de Medicina el año pasado fueron las personas que investigaron acerca del ciclo circadiano, que significa los periodos de descanso, de sueño y de trabajo que tiene el ser humano. Cuando una persona, por ejemplo, invierte el sueño, trabaja de noche y y duerme de día o cuando una persona como ella no puede dormir se alteran todas las funciones a nivel cerebral los neurotransmisores y estos a su vez le pegan a la tiroides y la tiroides pues acaba con el resto porque es el motor nuestro entonces en este caso hay que iniciar un estudio por qué no duerme qué hay de base la parte alimentaria hay que mirar muy bien otros, otra serie de, de paraclínicos como tiroides. Hay que hacer estudios en esta paciente, no es normal que no duerma. Hay cosas que le ayudan a mejorar un poco el sueño. Eh, nosotros, tratando de manejar productos diferentes a los farmacológicos, buscamos una serie de plantas que tenían o tienen efectos relajantes y mejoran o inducen el sueño. Por ejemplo, el tilo, el sidrón, el toronjil, la pasiflora. Que las pasifloras se obtienen de la granadilla, de la curúa, de la manzana, que son familias de pasifloras que relajan muchísimo. Por eso muchas personas a veces consumen leche de coco de almendra con lechuga, miel y manzana, porque estos ayudan a inducir el sueño, un, una caspiroletica en la noche con eso. Bueno, entonces eh, cogimos el, el tilo, sidrón, toronjil, pasiflora, valeriana, cerebro, un compost, unos componentes, hicimos un producto que es el. CNS 3 sin estrés y, y lo, lo manejamos en estos pacientes 40 gotas en la noche en la actualidad ya que se están aprobando los cannabinoides ellos tienen un efecto que ayudan al, al sueño para consumir también en la noche pero tienen esa otra opción que yo les mencionaba ahora de ese ese calentadito ese, ese juguito de leche de coco manzana con leche de coco o, o almendra con manzana lechuga y miel y mejora mucho el sueño, pero hay que hacer pues otras terapias la, la de la vela recuerden mirar la vela mm, doblar la lengua hacia arriba respirar profundamente hasta ocho lentos sostener la respiración seis y volver a botar hasta ocho en la noche eso mejora mucho el sueño voy a aprovechar esta pregunta para hacer eh, dos prácticamente sobre hipotiroidismo Luz Marina chica tengo hipotiroidismo hace 28 años y hay días que no quisiera levantarme de la cama, totalmente desalentada. Además, hay noches que no logro conciliar el sueño y al día siguiente me siento fatal. ¿Qué debo hacer? Eso lo pregunta Luz Marina. Mientras que eh, Ingrid Juli Bustamante, yo sufro de hipotiroidismo y a veces no aguanto con esta obesidad y mantengo con mucha ansiedad de comer. Necesito que me colabore. ¿Qué me dice y qué que me dicen que no tengo cura? Muchas gracias. El tema de la, de la tiroides es, yo, yo les voy a montra, mostrar una imagen porque yo, yo quiero que, que ustedes siempre se ubiquen bien con la parte de la anatomía. Ahí ven ustedes el cuello, les voy a ampliar esta imagen ahí para que ustedes puedan ir viendo la ubicación y busquemos la tiroides y la vamos a ubicar donde está. Ahí aparece en pantalla. Y adicionalmente aparecen estos punticos amarillos ahí que son... ...las paratiroides... ...y resulta que esa glandulita tan chiquita que ustedes ven ahí... ...tiene que ver con muchas cosas... ...una, la que Iván mencionaba ahora, que era la parte de... ...del sueño, ¿no?... ...aquí vamos a, a, a pintar la tiroides... ...esta tiroides la controla desde el cerebro... En, en, ...en la parte de la hipófisis, donde está la hipófisis pituitaria, pineal... ...ahí como en chiquita la nariz... ...y si esta glandulita funciona mal... Entonces ya puede, puede pasar dos cosas, que le dé hipotiroidismo, hipotiroidismo, o que le dé hipertiroidismo. Entonces el hiper es el que es acelerado, tiende a ser flaco, suda mucho, le dan taquicardias, le pueden dar diarreas. En cambio el hipotiroidismo es, se le apagó el motor. Y entre esas apagadas del motor, la persona se engorda, le da estreñimiento, a veces no menstrua. Eh, las uñas y el pelo tiene problemas, le dan muchas cosas entonces, y se altera el sueño, entonces por eso yo decía que es muy importante estudiar la persona, eh, en cuanto tiene esas cifras hay que dar el sustituto, para, si es hipotiroidismo es que le hace falta, entonces si le tiene que tomar la, la pastica todos los días, en ayunas, esperando dos horas para comer, no se puede partir la pastica, por eso vienen tantas presentaciones de microgramos, porque la que partan, guardan, para tomarse al otro día, ya se dañó, se oxida. Y al otro día se la toman, pues pensando que, que le sirvió hoy, y resulta que se quedaron sin medicamento ese día. Mm. Es bien, bien, bien delicado eso. Entonces, en estos casos, hay que cuadrar esas cifras de tiroides, contrarrestar el estreñimiento, porque el hipotiroidismo tiende a ser estreñido. Por eso, yo cuando hice el kit de pérdida de peso nuestro, Siempre tengo un ítem y está en las revistas que ustedes pueden conseguir en todas las tiendas turistas y dice si tiene estreñimiento toma el Master Fibre y la cáscara sagrada. Si ¿Sí, no, no. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué va a bajar de peso si está estreñido? Y la otra lleva muchos años tomando el hipotiroidismo. Nosotros hemos visto que haciendo estímulos con terapia neural que son con unas agujas y unos repolarizantes celulares que no es medicina alternativa, es medicina ortodoxa la terapia neural. Mejora mucho la tiroides. Entonces, son opciones terapéuticas que se le pueden hacer a los pacientes. Muy bien, redes sociales, Facebook Live, Medicamentos Doctor Rojas, Instagram, Medicamentos Doctor Rojas. En YouTube está una gran colección de nuestros programas ahí, en Internet, buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno. Y casi siempre leyendo estas preguntas de Facebook, preguntan... Por las direcciones en diferentes partes del país, donde pueden conseguir los libros, donde pueden conseguir los productos Doctor Rojas. Entren a la página www.doctorrojas.net, www.doctorrojas.net, y ahí encontrarán una información detallada de todos los sitios en Colombia, con los productos, con las especificaciones y demás, donde pueden conseguirlos. Estamos en Conexión Vital, un corte de comerciales, y ya regresamos con ustedes nuevamente, con más preguntas, con más respuestas, obviamente. Marisela Gómez, tengo una resequedad en el cuero cabelludo y ya he visitado muchos dermatólogos y no me han hecho nada. ¿Usted me puede ayudar? Se me cae mucho el cabello. Le agradezco su respuesta. Una de las cosas que hay que estudiar en la resequedad del cuero cabelludo es la tiroides. Eh, los problemas de tiroides afectan mucho eh, ese tipo de, de patologías que está mencionando la paciente y también hay que descartar que la persona no esté haciendo una psoriasis la psoriasis eh, lo que hace es empeorar ese cuadro como de dermatitis seborreica descamativa y pica y eso tumba el pelo entonces hay que mirar muy bien muchas veces hay que hacer una biopsia para que el patólogo el médico patólogo mire al microscopio y determine el diagnóstico porque dependiendo del, del diagnóstico es el tratamiento. Nosotros hemos utilizado en estos casos, por ejemplo, eh, el, el aceite de rosa mosqueta, hemos utilizado, ingerido el omega 3, la lecitina de soya, e y, y inclusive ingerir el aceite de coco o hacerse masajes con aceite de coco de ajonjolí. Muy bueno. Sí, pero hay que hacer el diagnóstico y el diagnóstico es poder uno ver la lesión. Sabe que la dermatología es bien difícil, porque existe un campo de la dermatología y en, en la medicina que se llama diagnóstico diferencial. Para mí puede ser una dermatitis seborreica, para otro puede ser una psoriasis, para otro puede ser otra cosa. ¿Quién nos confirma eso? El que está atrás de cámaras, el patólogo allá con su microscopio diciendo célula de tal característica y nos dice el diagnóstico. Por eso es importante en esta paciente hacer ese estudio. Ojalá el aceite de coco prensado en frío. Claro, eh, que sea extra virgen, prensado en frío y viene como, como, como grasoso, obviamente es una grasa, no, un aceite, pero se disuelve fácilmente y ese mismo sirve para tomar y sirve para aplicarse en la piel. Hay más de 160 propiedades comprobadas del aceite de coco, tanto sí. en el cuerpo internamente como externamente. Cristian Camilo Botero, quisiera comentarle, mi esposa sufrió de ansiedad por cinco meses, tomaba clonazepam, se la quitaron hace 15 días, pero de noche suda demasiado está tomando sertralina antidepresivo, ¿qué puede tomar para el sudor y qué se debe y a qué se debe el sudor? Entonces, mire, que ahí el tema es muy farmacológico, entonces toma que clonazepam, sertralina, que tiene un diagnóstico de depresión. Y ahí es donde una sola golondrina no hace verano en medicina. Ahí es donde uno tiene que buscar ese apoyo terapéutico interdisciplinario. En nuestros parques de la salud yo siempre, siempre tengo psicoterapeutas. ¿Para qué? Para poder entender qué es lo que tiene la persona que lo lleva a la depresión. Porque creemos que, la, que, que le damos la responsabilidad a la pastica para que me saque del problema. Pero si el problema es todos los días, es el trabajo, es el esposo, es el hijo es la suegra, es la mamá, es no sé qué, pues entonces que tome pasta todo el resto de la vida. Yo les quiero resumir una historia clínica de una paciente que tuve con una úlcera varicosa, muy fuerte, un problema que, que se le hizo mucho tratamiento y llamaba la atención que ya no se aliviaba. Llegamos a creer que ella hasta se lesionaba ahí porque es que la vio el flebólogo, el vascular, el internista, el yerbatero, el, todo el mundo lo veía, y ella no se aliviaba. Y entonces una vez, yo me hice muy amigo la señora porque yo la tuve acá en un programa. Y yo le dije, venga, dígame la verdad, ¿qué es lo que le pasa? ¿Usted por qué es que no se alivia ese pie? Si le han visto los mejores y el tratamiento que usted ha tomado, usted se tuvo que haber aliviado. Y le dijo, es que yo tengo una depresión muy horrible. Y yo le dije, cuénteme, ¿qué es lo que le pasa? Y dijo, es que yo vivo con mi yerno y a ese hija tantas, yo no lo puedo ver porque yo lo odio, porque mi hija, porque esto, esto. Y esa señora empezó a contar una cosa impresionante de tipo emocional. Es catarsis con usted. Pero, pero terrible, pero se le sentía el odio que tenía hacia el yerno. Mm. Y ella se expresaba con groserías y tal. ¿Y cómo les parece que entonces yo yo la cité a una consulta y le dije que fuera el yerno y la hija? Entonces, yo me reuní con ellos aparte y no les conté todo el problema. Y cuál era, empezamos a buscar la parte emocional, qué era, uh -huh. era la embarrada que el hombre tenía con la hija, con eso, que, cuál era el problema social que había y familiar. Y yo seguía atendiendo a la señora aparte, y los atendía a ellos aparte, y empezamos a hacer una, un trabajo de familia. Y la señora empezó como a aliviarse la, la úlcera. Y un día fue a consulta con el yerno y la hija. Y, y pues fue una historia muy larga que para contarla acá es pues, mucho tiempo, pero total. La señora empezó a hacer ese proceso que hicieron de catarsis, de limpieza, de, se relajó, aceptó ciertas cosas. Ella estaba equivocada en una, el yerno en otras y tal. Y se hizo un trabajo de familia tan lindo. ¿Y si ya que, se recuperó? Que la úlcera le cerró. Uh -huh. Y ella vino al, acá al programa con el yerno y la hija. Y fue un programa campeón. Y es que así son todas las enfermedades. Claro. Recordemos lo que. El legado del doctor Hammer, Ajá. que falleció el año pasado. A ese hombre le darán un. Premio Nobel de Medicina post-mortem, uh -huh. porque es un gran descubridor, descubridor de muchas cosas. Entonces él decía: un cáncer es un proceso muy fuerte, profundo, emocional, sostenido adentro, solo, solo a la persona. Entonces, sí, sí. eso, el no desahogarse, el no contar, el no eh, expresar esas situaciones emocionales muy profundas, llevan a la persona a que se envenene, a que se envenene ella misma. Y uno con esos venenos y con esos productos químicos que va generando el organismo, se, se está matando, se está matando totalmente. Mi hermana dice jocosamente que se le regó el yodo a la persona, pero, pero yo digo que las principales causas de muerte y de enfermedad en la actualidad son la mala alimentación, la falta de porte y descontextualizar el amor. Cuando una persona pierde como el camino del amor, de estar chévere, tranquilo, relajado y todo eso. La persona llega a la enfermedad. Por eso es muy importante que en la consulta, nosotros siempre, siempre en la consulta y en la historia clínica nuestra, a qué le achaca y si es feliz o no. Uh -huh. Y eso para nosotros es súper importante en la historia clínica. ¿Será que ustedes les preguntan eso cuando van donde su médico? Uh -huh. ¿Es feliz o no es feliz? Vamos a otro corte de comerciales. Es momento de otros impactos comerciales bien importantes y ya regresamos con ustedes con más en Conexión Vital. Ya puedes conseguir la línea de medicamentos Doctor Rojas en Cali. Llama a nuestra distribuidora oficial al 323-288-3186. 323-288-3186. Medicamentos Doctor Rojas, la alternativa más saludable. Parques de la Salud Doctor Rojas, un nuevo modelo de prestación de servicios médicos integrales, donde la consulta diagnóstica interdisciplinaria con profesionales es la base para la prevención y combatir las enfermedades. Contamos con servicios de laboratorio clínico, odontología neurofocal, imagenología diagnóstica ecográfica, ecodoppler, ginecología integral y nutrición, complementándolos con distintas terapias que incluyen medicina china, terapia neural, quiropraxia, apiterapia, osonoterapia, bioestimulación con plasma rico en plaquetas, terapia de quelación o limpieza arterial, psicoterapia, fisioterapia, Estética y programas de desintoxicación. Además, en los Parques para la Salud, Doctor Rojas, con sedes en manizales y dos quebradas, podrás hacer parte de nuestros programas de salud estrella, como Un Día para tu Salud y limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Todo esto en un entorno natural y con calidez humana. Adicionalmente, contamos con consultorios satélites en Bogotá, Armenia, Cali. Tuluá, Roldanillo, Piendamó, Sandra Alder de Quilichao y Anserma. Parques de la Salud, Doctor Rojas. La alternativa más saludable. Está preguntando por Facebook Live, buscando medicamentos, Doctor Rojas. Ahí estamos. Eh, ¿Qué pudiera hacer para subir las defensas? Pregunta Ana Irma Sandoval. Yo creo que la pregunta que uno debería hacer es: ¿por qué se me bajan las defensas? Porque el tema es: ¿qué es lo que está pasando? Que tantas personas hacen infecciones a repetición, gripas a repetición, los niños van al jardín y son enfermos, las personas van a un cine, un teatro o un avión y se enferman, y, y, y otros no. Nos, nos vamos a una barra para cine y salimos y a Iván le dio amigdalitis y al resto no. ¿Qué es lo que pasa en él? Porque, porque es que es como la anemia, mucha gente me pregunta, venga, ¿qué me hago para la anemia? El tema no es qué se hace uno para la anemia, el tema es por qué tiene la anemia. Siempre busquen el por qué y por eso yo insisto, no tomen analgésicos, es que un, un, una pasta para el dolor de cabeza, ¿para cuál? Una pasta para el dolor de abdomen, ¿para cuál? es que aquí 50 causas y aquí otras 50 entonces en el caso del de sistema de defensas lo que está pasando muchas veces es que la persona se alimenta mal si algo baja, baja las defensas es el azúcar ¿y qué es azúcar? gaseosas, pasteles galletas, bombones, chocolatinas helados, chicles, juguitos de caja ponimaltas y todo lo que tenga azúcar Esto, el té y esas demás cosas entonces hay que mirar muy bien eso, pero también hay personas que tienen un problema en la médula ósea, lo que la gente llama el tuétano del hueso, porque ahí se produce el sistema de defensas también. Entonces hay que estudiar la persona con cuidado. Hay cosas, por ejemplo, que afectan las defensas y una de ellas es la anemia. Otra cosa que afecta a las defensas, cuando toman tanto antibióticos acaba con la flora intestinal, porque es que la flora intestinal tiene que ver también con las defensas y ahí se produce el sistema inmunológico. Entonces, hay que analizar muy bien a estos pacientes el, el, el origen. Yo, por ejemplo, tomo todos los días goji para aumentar mis defensas, porque sé que tiene alta cantidad de antioxidantes. Y tomo polen, y tomo el multiforti, y tomo productos que tienen elementos que me mejoran, y probióticos. Toda la noche antes de acostarme me tomo un biopluso. ¿Para qué? Para mejorar mi flora intestinal y lo hago preventivo y así todo a veces me dan juegos, me dan a veces gripas y tal, pero muy distintas a los que uno ve en consulta. Uno tiene que cuidar el cuerpo, pero mirar muy bien la parte alimentaria. Si a usted le dan una mala noticia, ah, eso sí que baja la defensa, Le baja las sí, Gracias. Yo recuerdo que una vez mi hermano en Cali y estaba en un semáforo, entonces él vio que le robaron a una persona de adelante. Y mi hermano cogió, o se aceleró el carro y se fue detrás de ese ladrón. Y mi hermano me dijo: En media cuadra, yo ya sentí el calorcito de los juegos acá. Y efectivamente, fue tanto el impacto, el estrés, la noticia, todo eso, que fue, uh, se llenó de juegos, porque bloquea el sistema inmunológico. Y de ahí se desprenden muchas enfermedades cuando estamos bajo esas situaciones de estrés y emocionales. Pregunta Paula Andrea Herrera Grajales: ¿es verdad que la sinusitis aguda puede causar ataques asmáticos? El tema de la, de la sinusitis pues va más allá de, digamos, de, de, del contexto de la enfermedad, porque es que a mí se me llenan estas recámaras. Yo a lograr esta imagen que tengo atrás me voy a parar, muchachos, para des dejar descansar la tablet. Y miren esta imagen que ustedes ven acá. Eh, trabajemos con esta mejor, con esta imagen. Entonces uno, uno toma una radiografía. Ustedes saben por qué cuando uno tiene gripa... Uno, yo me voy a hacer aquí al lado de este cráneo, así. Cuando uno tiene gripa, uno habla como así, gangoso. Porque estas son unas cámaras de aire, ¿cierto? Eh, Iván, que tiene estudios de grabación de radio y todo eso, él tiene que hacer un trabajo en las paredes para que el sonido no quede con ecos y demás. Y hay sitios que tienen mucho eco. Cuando esto se llena de pus, todas estas cámaras de aire, uno habla y se oye oh, como si estuviera tapado. Y uno dice, ay, tiene gripa. Es porque acá... Hay una cámara de aire frontal, aquí hay unas esmoidales y esfenoidales. Y esas camaritas de aire, voy a pasar entonces, voy corriendo hasta otra imagen, se llenan de, de, de secreciones, de flujos, de materia en muchos casos. Y, esa, y esta inflamación lo que hace es que empieza a, a buscar por dónde salir. Y entonces se llama escurrimiento posterior y la persona empieza como a tragar mocos. Y lo que está tragando es como pus. Y todo esto va a generar un campo inflamatorio irritativo. Si una persona tiene un poquito de reflujo, o tiene un. O, o, o se, digamos, una, un. Cual, como cuando ustedes comen y se ahogan, que dice que se les fue por el camino viejo, y se medio broncoaspiran y demás, son factores de riesgo a presentar problemas pulmonares. Porque es que ustedes ven aquí dos tubitos, uno más oscurito y uno más clarito. Por uno pasa el aire y por el otro pasa la comida, que es el esófago. Y aquí hay una tapita, que cuando uno respira, pues pasa el aire y se cierra acá. Pero cuando ustedes van a tragar, ella cierra la respiración. Ustedes no pueden respirar y comer al mismo tiempo. Traten y verá que no son capaces. Aquí hay una valvulita. Entonces, pues pueden desencadenar procesos en esta parte que pueden llegar a, a, a causar procesos inflamatorios pulmonares. Y por eso es tan delicado el tema de la sinusitis. Ustedes tienen que estudiar muy bien eso, hay que hacer placas, hay que hacer tratamientos, eh, hay que suspender la leche, la leche empeora mucho esto, da mucha secreción, el cerdo ni qué decir y el azúcar que hablábamos ahora, entonces hay que tener cuidado con la sinusitis. ¿Eso puede llevar a ataques asmáticos como dice Pablo Andrés? No, no tanto como ataques asmáticos, pero sí puede causar otras, otros procesos digamos eh, infecciosos a distancia. Es que mire que de aquí al cerebro no hay nada. Pero como tal el cuadro asmático puede ser es que la persona tiene un proceso inflamatorio tan severo acá que no le entra el aire. Y la gente, yo siempre examino al paciente, respire por una fosa, respire por la otra y uno siente cómo fluye el aire. Y uno con esto tapado, entonces ¿qué pasa a la persona? Empieza a respirar por la boca. Y cuando yo respiro por la boca, sí me puede dar una crisis de asma. Uh -huh. Vamos entonces a otro corte de comerciales, unos minutos, ya volvemos con ustedes en más, aquí en Conexión Vital. Avanzamos con más preguntas, hoy nos está rindiendo un poco lo de Facebook Live para poder darle cabida a esas inquietudes de ustedes. Darí Ceballos pregunta, tengo a mi padre muy enfermo, siente las piernas... Entumecidas y con mucho dolor de cintura. Le agradezco, doctor, su colaboración y muchas felicidades por su programa. Veamos esta imagen que es bien interesante para que ustedes entiendan todo lo que hay que buscar y, y entender del problema de la columna. Resulta que entre vértebra y vértebra salen unos nerviecitos por acá y unos de ellos que nacen y se juntan acá es el nervio ciático que es el nervio más largo que tiene el cuerpo humano y va hasta los pies. Pero si en cualquiera de estas partes de las vértebras se machaca el nervio, el dolor es terrible hasta los pies. Entonces aquí vamos a verlo a este lado más grande, ¿no? Entonces aquí están las vértebras. Adentro está la médula espinal que va una prolongación desde el cerebro y ella baja por acá y por acá salen los nervios. Pero si aquí hay algún tipo de machacamiento, de hernia, en estas partes una hernia, entonces hay un proceso de entumecimiento y de dolor por la región de, 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 de toda la médula. Y hay otra cosa que, del nervio, hay otra cosa que hay que descartar y es que la persona tenga, por ejemplo, la columna torcida como vieron ahí. Miren, miren por eso es importante la radiografía. Esta es otra. Mire que hay varias, varios movimientos de la columna, lordosis, escoliosis, sifosis. Y uno tiene que definir muy bien la patología que tiene la persona para poder ver si esto estaba derecho, perdónenme en todos, si esto estaba aquí derecho o está torcido. Entonces mire todo lo que hay que hacer. Y lo otro, descartar la parte circulatoria, porque si hay problemas circulatorios... Por eso hay que mirar el color de las piernas, si se le caen los pelitos, si las uñas tienen hongos, si tiene colores cafés en la pierna, porque puede ser cosas circulatorias arteriales obstructivas, que es donde hacemos la terapia de quelación. o problemas como estos, donde tenemos que hacer quiropraxia, o sonoterapia, acupuntura, terapia neural y demás. Pregunta María Arias, ¿qué vitamina nos puede recomendar que sea bien buena y que nos mantenga llenos de vigor? Pues trabajamos muy duro. Y necesitamos fuerza y energía. Pues a mí me pasa lo mismo. Pues Las horas laborales son, son desde muy temprano hasta muy tarde. Y yo le doy a mi cuerpo un sustituto nutricional que tiene una base de quinoa, con chía, amaranto, espirulina, moringa, maca y arberja. Y cada cucharada tiene 20 gramos de proteína, pero tiene también minerales tiene vitaminas, lo preparo en lechita de coco o de almendra y siempre lo preparo en licuado en, fru en fruta, hago el batido y eso llama vitamín. Y ahora llama vitamín Kin porque viene con más proteína y adicionalmente viene con, eh, con sabor a vainilla, sabor a chocolate y así inclusive es un sustituto para las señoras que no le dan leche a los niños. Y están buscando una opción, le pueden preparar el teterito con ese vitamín o las personas adultas, en fin, para nosotros ha sido un complemento nutricional maravilloso. Estamos en Facebook Live Medicamentos Doctor Rojas. Una pregunta por este medio: Rocío Sánchez López. Quiero preguntarle algo. Tengo 65 años y me da un dolor en la mitad del pecho cuando camino, me oprime el pecho y me sube el dolor a los hombros. El dolor con desaliento. Me hicieron una radiografía. Y un electrocardiograma, salen buenos los exámenes, tengo que dormir sentada, me dijo el médico que era gastritis, me mandó Milanta, por favor, si ¿sí me puede orientar desde Bogotá, Rocío. Bueno, casualmente en estos días montaba esta imagen y se llama dolor de pecho, para que vean todo lo que hay de, en, en, al lado del pecho. Yo a, voy a mover un poco la, la imagen para que ustedes puedan tener una idea de, de, de qué es lo que pasa. Miren, voy a bajar esta parte de la imagen y ustedes se van a ubicar todas las figuras que aparecieron cuando busqué dolor de pecho. Entonces está, primero está el estómago. Puede doler el sistema vascular, puede doler las costillas, puede doler el pulmón, puede doler el corazón. Y entonces en esta imagen pues aparecen todas estas cosas. El estómago. Entonces en el estómago está el reflujo gastroesofágico. Le hemos hecho el pecho. En el corazón puede haber un problema en estos vasitos que están tapando y angina de pecho. También puede dar esto que es tan importante: el herpes, la culebrilla. Y acá está la parte de, de, del tórax. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad que se llama condritis. Y la condritis, y voy a ampliar esta imagen que ustedes la puedan visualizar bien, el toras, en esta parte su azulito que ustedes ven ahí, se inflama esto y da un proceso inflamatorio que se llama condritis y duele terrible. Y en este caso, la terapia neural para nosotros ha sido súper. Entonces, mire todas las causas que puede tener la persona para estudiar el dolor de pecho. Por eso hay que hacer una consulta. Endoscopia, una placa, mirar esos pulmones, mirar el corazón, hacer una muy buena historia clínica. Vuelvo y repito, para el dolor de pecho hay mil medicamentos como para el dolor de cabeza y dolor de abdomen. Pero para cuál dolor? Tengan cuidado con eso. Yo lo digo, e insistiré, yo he tenido que firmar cartas de defunción de personas que se han tomado un analgésico para el dolor de cabeza y era un aneurisma que estaba haciendo y se murió. O se tomó una pastilla para el dolor de abdomen y era una peritonitis porque se le había roto el apéndice. Se murió. Porque me tomé una pastilla para el dolor. Luz Estela, quiero saber si usted, doctor Rojas, maneja algún medicamento para bajar los niveles altos de prolactina. No. Saben que, que no, eso es un tema tan difícil porque... En el estudio de las personas con prolactina, ¿qué es prolactina? Pro lácteo, sí, prolactina. Entonces es una sustancia hormonal que el cuerpo produce para que la mujer produzca leche. Pero esto está aquí arriba y cuando esto se altera, no es tratar que le salga leche. Es que hay acá, ah, hay que hacer una resonancia o una tomografía. Hay que mirar allá adentro qué es lo que tiene, como tengo aquí esa radiografía allá atrás. Y con esas radiografías, uno dice: está haciendo un tumor, está haciendo una lesión ahí, y hay que tratarla ahí. Entonces uno entra por la nariz, hace la cirugía y lo que sea. Porque la manifestación clínica de esto es que le sale leche por el seno. Hay pastas, hay medicamentos farmacológicos que dan unos efectos secundarios horribles que uno podría utilizar, pero siempre la causa. Vamos a un corte de comerciales y... Ah, qué hora es, ya es hora de terminar el programa, se acabó el programa rápido. Hasta luego, felicidades <laughs> para todos, bendiciones, muchas gracias.